en Ecotour, donde hablaremos de experiencias únicas, divertidas y personalizadas de la historia de México, donde disfrutarás, te divertirás y sobre todo cuidaremos al planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Xochitl Garibay, bienvenidos a su programa de Ecotour. Bueno, pues no saben qué programa tenemos el día de hoy. Bueno, a mí me encanta porque pues, lo estuvimos armando, este, muchas personas nos pedían que hiciéramos este tipo de tours y sobre todo nos dimos cuenta que es algo que hace falta mucho aquí en México, sobre todo en las empresas y organizaciones. Y vamos a ver por qué, ¿no? Estamos lanzando EcoTour para Empresas. Y bueno, les voy a decir cómo surgió todo esto porque pues nosotros si se dan cuenta, pues nos damos, damos tours generalmente pues al público en general, pues los sábados y domingos, pero empezamos a tener el año pasado, eh, sobre todo noviembre, diciembre, que vienen las comidas de fin de año, pues mucho interés de empresas que decían, oye, si es que está padrísimo esto de los vehículos eléctricos, queremos hacer una dinámica de integración con el tour, pero que también tengan su comida de fin de año, ¿no? O tenemos personas que vienen de diferentes partes, no se conocen, y pues nos gustaría mucho que nos hicieran pues, una actividad para la empresa, ¿no? Entonces, así empezamos, y un director de Shell porque pues si saben, eh, les comentamos, nosotros fuimos finalistas en el programa de Shell Livewire, que es un programa que a nivel mundial reconoce a los mejores emprendedores de proyectos sustentables. Entonces quedamos 10 finalistas, Shell Livewire, a través de New Ventures, que es una aceleradora de negocios. Eh, nos dieron unos cursos de capacitación, nos apoyaron mucho con mentorías y eh, en este tipo de eventos que se hicieron, un director de Shell, que es el encargado de varias gasolineras aquí en la Ciudad de México y en otras partes también de la República, eh, se encarga de todo el personal que trabaja en las gasolineras de Shell. Entonces, este director eh, le comentó a su gerente de recursos humanos que quería hacer una actividad con nosotros después me me contactó la gerente de recursos humanos eh, le expliqué todo el proyecto le super encantó lo hicimos también personalizado a sus necesidades y nosotros para que vean podemos ma eh, manejar máximo grupos de 48 personas no entonces eh, fue maravilloso porque pues trajeron a muchos empleados de diferentes gasolineras que no se conocían no pero que a veces tenían que interactuar no sé por conferencia eh, los correos electrónicos, y decían: Queremos hacer una integración de todo el equipo del director para que tengan su comida de fin de año, se conozcan, ¿no? Y sea un ambiente, pues, mucho más bonito, más relajado, y también, pues, de logro de los objetivos, porque, pues, si se han dado cuenta, pues, a Shelly le, le ha ido muy bien aquí en México, y, pues, queremos reconocer que han hecho su mejor esfuerzo, que han trabajado en, y, que, y que están logrando los objetivos. Entonces, dijo, perfecto, armamos este, este tour eh, en el mes de diciembre, eh, bueno, pues, lo armamos muy bien, Empezamos con una degustación de café, ahí los, eh, ahí los esperamos en la calle de Amargura número 5, en el Mercado del Carmen, y bueno, pues sí nos dimos cuenta, pues que muchas personas no se conocían. Entonces nosotros aquí en Ecotour tenemos dinámicas para pues que se conozcan, se rompe el hielo, pero es un ambiente pues divertido, ¿no? Entonces de forma muy amena y dinámica, eh, pues vamos a conocer la historia de San Ángel, las leyendas, que les gustan mucho porque hay algunas leyendas de terror, también les damos a conocer, pues, las tradiciones, la arquitectura colonial. Hay una casa, por ejemplo, ahí de estilo francés preciosa, que les contamos una historia también de esa casa. Entonces, vamos pasando con los carritos eléctricos por los lugares más emblemáticos, históricos, románticos. Y San Ángel, la verdad, es un lugar maravilloso y mágico. Pues imagínense, era la residencia de campo de la, de la gente más rica de México y venían a cambiar de ambiente. Entonces imagínense, y venían también a crear, inspirarse, pues como Diego Rivera, como García Márquez. Entonces imagínense todo lo que no encuentras ahí en San Ángel. Se, se respira una magia, una prosperidad en todos los aspectos, tanto intelectual, económica, este, artística. Entonces las personas lo, lo perciben. Y se genera la verdad ambientes muy bonitos donde la gente se empieza a conocer a platicar, vemos cómo pues cómo empiezan a, a decir oye tú de qué gasolinera eres eres no de tal de tal, de tal. Decir, yo de tal ah perfecto y se, y pues, no sé me di cuenta que por ejemplo dos personas hacían lo mismo en la gasolinera y empezaron a platicar ahí en el tour no de lo que hacían y que uno tenía pues una un pues un problema y le, y el otro le dijo cómo lo había solucionado. Entonces, esas comunicaciones informales no saben cómo ayudan en las empresas, pues para sentirse que perteneces a un equipo, de que estás llegando a un objetivo, eh, de que la empresa se preocupa por ti, de que estás viendo cosas distintas, te sirve para ser más creativo, innovador, de que no siempre es el ambiente del trabajo. Y, y también me di cuenta, por ejemplo, en este, en este tour que dimos, que muchos trabajaban en home office y prácticamente pues no conocían a nadie de la empresa porque muchos eran de recién ingreso y esto no saben cómo les ayudó pues para sentirse parte de un equipo para entender mejor eh, cómo está la organización de la empresa que es una cultura también colaborativa que entre todos se apoyan y que sí tal vez habían llegado a los objetivos pero pues no entendía muy bien pues cómo era toda la estructura de la empresa no al director las diferentes personas que había entonces eh, yo me di cuenta que estaban todos muy contentos ya se sentían más motivados eh, agradeciendo ¿no? a la empresa esta eh, esta actividad eh, y la verdad ahí nos dimos cuenta platicando ahí con los empleados con el director que se hace falta muchísimo este tipo de actividades en México ¿Y saben por qué? Porque la Ciudad de México está considerada uno de los lugares con mayor estrés a nivel mundial. ¿Sí? Y eso ha hecho que se deteriore la salud, no solamente física, sino que también mental, emocional de las personas. Entonces, este tipo de tours en contacto con la naturaleza, en vehículos eléctricos, donde le decimos que es un tour que tiene de todo. No, pero con dinámicas, pues les digo, muy divertidas, que todos interactuamos eh, y que hacemos muchas actividades eh, y sobre todo las hacemos personalizadas a la empresa. Ha ayudado mucho a que varios grupos que han venido eh, realmente llegan de un estado de ánimo, salen de otro y luego del tour van a su comida, donde ahí aprovechan algunas empresas para dar reconocimientos. Por ejemplo, nos tocó un grupo de vendedoras de Mary Kay. ¿No? Que eh, eran pues como casi 50, pues sí, creo que las 48 personas de América, imagínense, venían de diferentes partes de la República porque les estaban dando sus premios por haber alcanzado su cuota de ventas. Y ellas preferían mil veces el tour que les daban. Pues por toda la experiencia que iban a tener y porque pues además son dinámicas con las máscaras de pinera Cobalín, pues vamos al Museo del Risco, vamos a la Plaza de los Arcángeles a hacer una maravillosa meditación, y estas meditaciones las enfocamos dependiendo de los, de lo que quiera la empresa. En este caso fue de integración de equipos, pero de reconocimiento de los logros y para que se visualizaran. Eh, cumpliendo sus objetivos de ventas para en la próxima temporada eh, y que estuvieran muy contentas con ellas mismas y se pues, inyectaran de energía aquí en la naturaleza eh, y poder tener nuevas ideas ¿no? de ventas y cómo obtener nuevos clientes. La verdad fue muy bonito, además todas se llevaron muy bien eh, y al final pues, cerramos con broche de oro con su delicioso cóctel y unas flores a cada una de las mujeres. Te les vendimos, mandamos sus fotos, este, algunos videos, bueno, estaban contentísimas. No saben cómo nos los agradecieron y ya, bueno, una directora de, de Mary Kay igual ya está viendo para otros, otros grupos porque dijeron que ha sido pues, la mejor experiencia que han tenido con de una actividad así de premiación para sus, este, pues, sí, sus, eh, sus eh, integrantes de sus equipos de, de vendedoras de Mary Kay. ¿no? Entonces, eh, Quiero que por favor vea lo importante que no solamente es que nosotros pues vayamos al trabajo, entreguemos resultados, este, estemos alineados con la empresa, sino que también este tipo de actividades, sobre todo este es un mensaje para las gerentes, directores de recursos humanos, que se dedican a toda la parte del talento, del capital humano, que se interesen por el bienestar, por el bienestar integral de los empleados. Y se ha demostrado que entre más motivados, eh, mejor integrados, más eh, que, que se sientan partícipes de la empresa, de los objetivos de la empresa, la empresa va a, ser, va a tener mejores resultados. Entonces, ¿en cuántos lugares no han visto ustedes que pues llegan los empleados y ya están como apáticos, como que, pues sí, siempre lo mismo, y sobre todo estas personas que trabajan en home office, que yo he visto demasiadas, no saben cómo les hace daño no tener interacción con otras personas, porque se, vuelve, se va volviendo un aislamiento social. ¿sí? Y ese aislamiento social este, pues, te va quitando productividad, te va quitando motivación, ya te sientes que estás tú solo, eh, pues de vez en cuando tal vez tienes una conferencia con tus compañeros, con tu jefe, pero no pueden dejar de tener esas reuniones con su equipo de trabajo. ¿sí? Y por eso pues muchas empresas tienen el esquema híbrido. No sé si han visto que pues, están en home office, pero algunos días pues, van a la oficina ¿no? y se reúnen con cierta parte del equipo, eh, y otros días van otras personas, y de tal forma que pues, ya muchas oficinas han reducido sus, su, la renta de sus oficinas, sus espacios, y se tienen que estar eh, organizando qué días va un equipo, qué días va otro equipo para reunirse, y los demás días es en home office. Y, y no, hay un, no hay un día que, pueda estar todo el equipo hace cuenta de los diferentes departamentos porque, pues, no hay lugar para organizarlos. Y esto está afectando a la productividad porque a veces una persona se siente nada más parte de un equipo del departamento de mercadotecnia, pero no siente que forma también parte de eh, equipo con los de ventas, con los de sistemas, con los de eh, operaciones, ¿sí? Entonces, ese tipo de, de tours están ayudando a que la empresa diga, a ver, Vamos a hacer, eh, los 48 personas de toda el área, no importa si son diferentes departamentos, van a venir y van a convivir en esta integración, en estas actividades de tour, y al final vamos a tener una comida y vamos a dar unas palabras de bienvenida, de reconocimientos, ¿sí? y, y ayuda mucho a poder conocerse entre las diferentes áreas, y sobre todo, no saben cómo ayuda a los nuevos empleados. Los nuevos empleados a veces se sienten perdidos. No en todas las empresas dan una buena inducción y tienen que ir aprendiendo poco a poco y ¿saben quiénes son los mejores las mejores personas para capacitarte? Los que ya están dentro de la empresa. Porque ellos conocen perfectamente las reglas, lo que se debe de hacer y si tú tienes una buena relación con tus compañeros, tus compañeros te van a ayudar a que más fácilmente Cubras esa curva de, de aprendizaje y puedas hacer tu trabajo lo mejor posible y te vas a sentir parte del equipo. ¿Te se dan cuenta lo importante que es esta integración social y en un ambiente eh, tan maravilloso, con tanto contacto con la naturaleza, con, con arte, con diseño mexicano, este. Pues, no sé, tan hermoso que nosotros hemos visto cómo cambia totalmente, no solamente la energía de las personas, sino también su estado de ánimo, ¿no? Su salud, su creatividad. Es, es impresionante, la verdad lo que hemos visto. Y por eso Ecotour está lanzando este tipo de eh, paquetes, que es tour más menú. Ahorita va a venir el director de operaciones para que les explique eh, los paquetes maravillosos que hemos encontrado, o lo que hemos preparado más bien, con, eh, con el restaurante La Jacinta, que es uno de los mejores restaurantes ahí en San Ángel, y que está deliciosa la comida. Ahorita estuvimos todo el mes de mayo llevando grupos a, al restaurante La Jacinta. Bueno, las mamás quedaron impresionadas del servicio que les dimos, de la comida tan rica, de toda la atención. No, en verdad, en serio, tienen que tener, vivir esta experiencia. Y si no, pues vean ustedes, entren a las redes sociales de Couture México, Facebook, Instagram y TikTok, tenemos ahí algunos testimoniales, y vean lo que la gente dice, y vean todas las fotos. Así yo, yo creo que las... Las imágenes hablan más que mil palabras de tantas y tantas personas que hemos tenido, pero que ahora queremos beneficiar a los empleados, a los colaboradores de las empresas. Y no importa que sea desde una pequeña empresa, una mediana empresa, he tenido ahorita empresas desde cuatro empleados que quieren hacer una integración porque van a entrar en un nuevo proyecto, ah, pues desde cuatro empleados, digo, ajustamos cómo debe de ser esa esa dinámica o como la cotización especial para ellos, porque pues, los vehículos son para 12 pasajeros. Entonces, mínimo, nosotros hacemos con estos paquetes que les vamos a decir, de 10 empleados hasta 48 empleados. Y sobre todo los hacemos entre semana porque pues, entenderán que un colaborador... Que un empleado pues no le puede decir que su fin de semana lo dedique a esto, son sus días libres. Entonces, las empresas les piden que vayan en tres semanas. Entonces se hacen cuenta que llegan a las doce del día con una degustación de café, es de 12 a 3 de la tarde, eh, vamos en los carritos eléctricos, todo el mundo saludando, echando relajo, con varias dinámicas, y vamos explicando cada uno de los de los lugares que vamos visitando. ¿No? Entramos incluso a la cantina La Camelia, que es desde 1931. Ahí nos tomamos fotos. Les encanta porque está lleno de, de artistas mexicanos y tienen que adivinar qué artistas mexicanos están ahí. Este, luego vamos al Museo del Risco. Y en el Museo del Risco, bueno, tiene una fuente estilo ultrabarroco preciosa con cerámica de China, de Europa. De México. Imagínense una fuente donde están los tres continentes: Europa, Asia y América. Entonces es una creatividad, y en verdad vemos cómo las personas les empiezan a salir ideas innovadoras, porque esta fuente fue destruida pues, varias veces e Isidro Fabela la reconstruyó. Pero contamos toda la historia que hay alrededor de esa fuente, el museo que está llena de art de salas de arte europeo, virreinal, eh, unas obras de arte maravillosas. <laughs> y ya luego. Eh, Como ven, que después de ahí vamos a la tienda de Pineda Cobalín, le dan unas mascadas de seda. Y bueno, tanto hombres y mujeres les encanta, porque con la mascada de seda aprenden que hacer un moño, que una flor, una blusita, pero son diseños tan bonitos. Eh, y el, y el eh, tener el tacto con la seda, que es una seda muy delicada, muy fina, de. Ahora está la colección de Quetzalcoatl, y acaba de ser la colección de las diosas mexicas. Entonces, obviamente salen de su entorno, conocen otra cosa eh, de parte de la parte de historia, de la cultura, pero de una forma diferente. Luego, en la Plaza Villa San Jacinto, vemos todas las plantas que hay de diferentes partes del mundo. Vemos una araucaria de más de 300 años de vida, donde nos tomamos una foto, y hay varias esculturas de bronce donde tienen sus historias. Entonces, imagínense todo lo que van a aprender. Y por último, la meditación. Ese lugar no saben cómo les encanta. Bueno, yo creo que han venido personas no incluso de México. ¿eh? Hemos tenido gente de Inglaterra, de India, de Japón, de España y todos nos dicen este es un lugar único en México porque la energía que se respira ahí de paz y tranquilidad, porque era el lugar donde los dominicos iban a rezar y orar, este es maravillosa. Y hay tres bancas, del Arcángel Rafael, Miguel y Gabriel. Hacemos ahí una excelente meditación. Ahí pueden ver personas que están abrazando árboles. Pero también son diferentes dinámicas. Y vamos a tener una dinámica especial para empresas, que es Encuentra el Tesoro Ecológico. Entonces, aparte damos una educación sobre toda la parte de sustentabilidad, ¿no? Lo importante de cuidar pues, nuestros recursos, el agua, la energía... Este, cómo manejar los residuos. Entonces, imagínense las empresas ahorita que están comprometidas con el medio ambiente, con la sustentabilidad, que quieren bajar emisiones de CO2 e incluso tienen que dar métricas a nivel internacional de qué actividades sustentables están haciendo en su empresa. Entonces, aquí matan dos pájaros de un tiro, porque con todo lo que les damos de la educación sustentable, de las... Eh, les decimos cuántas emisiones está ahorrando el vehículo eléctrico en su tour. Este, y van a, ver, eh, van a ayudar mucho al bienestar y la productividad de todos sus empleados. Y bueno, aquí viene una historia que les quiero contar, para que vean cómo este tipo de actividades ayudan muchísimo, no incrementar las ventas en un dígito, ¿eh? sino exponencialmente. Y les voy a decir este ejemplo. Ustedes se acuerdan de la, de la empresa de Pixar, Pixar donde estuvo Steve Jobs. Y esta empresa, pues que dio a conocer estas películas de Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense que ellos tenían que hacer esta parte de integración de equipo, porque tenían dos áreas. Eran los creativos y los tecnólogos, ¿sí? Eran en los creativos estaban todos los que eran los animadores, los escritores, los directores, la parte creativa, ¿no? Que tienen que ver la parte de la historia cómo se va a manejar, pero los tecnólogos son los ingenieros y programadores que hacen, si se dieron cuenta con esta parte de la animación, que hacen que, que cosas eh, muy sencillas se vean maravillosas, se vean pues, eh, eh, pues una, unas animaciones que han ganado premios a nivel internacional y tenían que trabajar en equipo. Entonces, ¿qué hizo Pixar para que esto funcionara? ¿Sí? Para que dos equipos muy distintos pudieran trabajar en equipo. Bueno, primero, metieron la cultura de la colaboración. Es decir, eh, ellos tenían sus reuniones eh, prácticamente diarios este, y hacían que todas las ideas de todos, no importa de quién fuera, fueran bienvenidas y las evaluaban por sus méritos. Pero lo más interesante es que todos podían dar su feedback. ¿no? Entonces no era de que, hijo, les hablaré, no hablaré. No, no, no. Están aquí, están abiertas todas. Y es una, eh, propició una cultura de colaboración maravillosa y que todos participaban. Eso fue lo primero. Lo segundo, hicieron espacios físicos compartidos, y eso se le, se, se le debe a Steve Jobs, ¿no? Él, él dijo, a ver, yo necesito en el edificio principal de Pixar un gran atrio central. Es donde va a estar el café, las galletas, las donas… Y quiero que todos estén alrededor y cuando quieran eh, ir por su cafecito tienen que ir al, a la parte central del edificio y ahí todo el mundo va a socializar, se van a encontrar de manera informal y van a empezar a platicar. Y todo eso se ha demostrado que generaba nuevas ideas, solución de problemas, eh, mayor motivación. Ya querías este, terminar tu trabajo para ir otra vez a tomar tu cafecito y encontrarte pues, con otro compañero. Y se iban haciendo muy buenas, incluso amistades, pero se, 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 se sentían pertene que pertenecían a la misma empresa que es Pixar, ¿no? Que es una empresa pues maravillosa. Y se hicieron entonces eh, equipos multidisciplinarios. Entonces, como les decía, se, se hacían equipos de creativos y tecnólogos. Acuérdense que un tecnólogo tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo y un creativo el hemisferio derecho. Entonces, imagínense juntar a estas maravillosas personas eh, por, muy profesionales eh, con estas habilidades tan desarrolladas, pero desde un principio. Si trabajaban desde un inicio en cada proyecto Entonces, y con un objetivo. Entonces, esto hacía que aprovecharan al máximo sus habilidades y los proyectos que se les daban los sacaban lo antes posible, se llevaban muy bien. Y algo que hicieron para que se respetaran mutuamente eh, y entendieran sus habilidades de cada uno, porque obviamente cuando eres diferente, pues no sabes cómo interactuar con la otra persona, dieron mucha capacitación y desarrollo. Pero eh, si tú eras das de cuenta creativo, también te daban cursos de tecnología. Si eres tecnólogo, también te daban cursos de creatividad. Y aunque no fueras tan bueno, te dabas cuenta eh, de la gran capacidad que tenía tu colega eh, y ya lo respetabas diferentes, te dabas cuenta que necesitabas esas habilidades técnicas y creativas para poder conseguir ese objetivo. ¿sí? Entonces, se dan cuenta lo interesante que es poder trabajar en equipo, ¿no? sobre todo con equipos multidisciplinarios. Eh, a mí eso me encantó porque Pixar pudo integrar exitosamente sus equipos y eso hizo que mantuvieran el liderazgo en su industria y lograran todos sus objetivos. ¿sí? Y además, obviamente, pues con la mente brillante de Steve Jobs, que estaba acostumbrado a hacer equipos de, de alto desempeño eh, y un gran líder, los motivaba, los inspiraba. Entonces, la verdad, qué maravilla. Pues todo el mundo yo creo que ha visto la película de Toy Story, que ha ganado premios impresionantes y fue un parteaguas en estas películas de animación. Sí. Entonces, eh, esto es lo que yo quiero que ustedes vean, lo que se puede lograr cuando un equipo está realmente comprometido con la empresa, motivado, eh, integrado y sobre todo, eh, acuérdense que ahorita tenemos una norma que se llama la NOM 035, seguramente si nos escuchan gente de recursos humanos la entienden perfecto. Eh, el gobierno de México estableció esa norma 035 por tanto estrés tanto desequilibrio en la parte profesional y, y personal de las personas, donde, donde les pide a las empresas que tienen que hacer actividades para disminuir los riesgos psicosociales. En pocas palabras, disminuir el estrés, tener mejor ambiente de trabajo, este, mejor integración y que tengan un equilibrio entre la parte laboral y la parte personal. Y tienen que mostrar fotografías y, y mostrar, demostrar con pruebas de que están haciendo estas actividades las empresas entonces imagínense lo que couture no puede ayudar a todas estas necesidades. no. entonces eh, nosotros lo hemos visto. Eh, llega no sé el director de la empresa que tal vez generalmente pues no conocía incluso bien a su personal nada más les pedía los objetivos los veía por zoom de vez en cuando y cuando se ven personalmente hace cuenta que cambia toda la sinergia porque empiezan a hablar de manera informal ya tienen más confianza este se dan cuenta que pueden hablar de otros temas aparte del trabajo se empiezan a conocer de forma personal y, y no saben ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a esos lazos? Así, Hemos perdido mucho esa interacción social. Estamos demasiado inmersos en la tecnología y que hemos perdido eh, de vista al que tenemos enfrente. ¿sí? Y como por ejemplo, estas personas de, de Pixar, ustedes creen que el, en Pixar la tecnología no era importante, es importantísima. ¿no? Pero Steve Jobs se daba cuenta que si no hacía estos, estas dinámicas de integración y que todos se juntaban en el centro de la del atrio central a tomar su café y a platicar, pues ellos no iban a poder ser estos equipos de trabajo. ¿sí? Entonces, tienen que buscar las empresas estas interacciones y yo lo he visto muchísimo. Miren, y les voy a contar una historia personal eh, para que se den cuenta cómo afecta esta falta de comunicación entre las empresas. ¿no? Yo en una empresa estuve trabajando como directora de Mercadotecnia y formamos un equipo. De quince personas el equipo de mercadotecnia, la verdad muy exitoso, pero tenemos una, un, un desafío, un gran problema en la empresa, que era de que no tenemos buena comunicación con el área de ventas sí. y el área de ventas pues ustedes saben tenía que dedicarse pues a, a dar objetivos a traer eh, clientes y pues el área de marketing, aparte de estar encargado de la comunicación, de la publicidad, de la imagen de la empresa, pues teníamos que traer prospectos. Así, prospectos calificados para el área de ventas, que solamente la venta cerrara. Pero pues como es una empresa, era una empresa de seguros, eh, no estaban acostumbrados a que les diéramos estos prospectos, sino que ellos, ellos siempre generaban sus clientes, sus prospectos por recomendación. Y era una nueva técnica con telemarketing, con bases de datos, con un CRM. Bueno, son sistemas que se utilizan para tu poder identificar este, necesidades ¿no? y poder calificar prospectos para venderle ciertos productos. Entonces, eh, el, el área de marketing y ventas, pues no nos hablábamos, ¿no? Cada uno tenía sus, sus objetivos, tú, tú eh, haces prospectos y se los mandas a ventas. Entonces, ¿qué creen que pasaba por esta falta de integración de equipos? Y ahora se los digo porque sé que es muy común en muchas empresas. Pues simplemente nosotros, dentro de nuestro equipo de marketing, determinábamos cuáles eran los aspectos que íbamos a evaluar para calificar un prospecto. ¿No? Ah, bueno, que tiene que tener tal presupuesto, tal necesidad, en tanto tiempo va a tomar la decisión, varias cosas. Y en base a eso, eh, íbamos con la empresa de telemarketing que teníamos y les decíamos qué tipo de prospectos necesitábamos. Entonces sacábamos prospectos, mucho trabajo, en verdad, y les dábamos esos prospectos al área de ventas. ¿Y qué creen que pasaba? Pues el área de ventas decían que no les servían los prospectos, que marketing no sabía hacer su trabajo, que no era lo que ellos buscaban, pero ¿saben cuál era el problema? La falta de comunicación, ¿están de acuerdo? Porque ellos nunca nos dijeron... No, no se querían reunir con nosotros, decían que era una perdedera de tiempo. No se querían reunir con nosotros porque había esa fricción como lucha de poderes y no nos querían decir, a ver, yo necesito este, este tipo de personas, ¿no? Y, y ellos no creían ni siquiera en el trabajo que estábamos haciendo nosotros. Entonces, imagínense todo el presupuesto que se estaba gastando en la empresa simplemente eh, para darles prospectos que ellos decían que no les servían. Y luego nosotros nos podíamos hablar a esos prospectos y algunos sí. Eran prospectos calificados, y, si estaban interesados en un seguro, pero ellos ya habían descalificado totalmente el, pro, el, el proyecto de marketing. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos hubiera ayudado? Si hubiéramos tenido una buena comunicación entre marketing y ventas. Hubiéramos podido alcanzar los objetivos, fomentar una cultura organizacional, haber podido tomar mejores decisiones y, y haber obtenido los resultados de ventas que, que, que queríamos. Pero bueno. Eh, vamos a una pausa y ahorita regresamos. When I the world. de regreso aquí con este tema tan interesante que son ecotour para empresas y bueno ahora vamos a hablar de la parte de la comida si ¿Sí? aquí en la comida eh, quiero decirles que hemos hecho una excelente alianza con este restaurante que se llama La Jacinta. Eh, es una casona del siglo XVIII, que la adaptaron muy bien como restaurante. Está exactamente abajo del Centro Cultural Isidro Favela eh, y enfrente de la Plaza San Jacinto. Y bueno, eh, en este lugar no saben eh, qué excelente servicio, es eh, muy bonita la decoración. La parte de arriba que. Que hemos estado, incluso tiene unos balcones que da a la Plaza San Jacinto, que es donde los sábados se ponen todos los pintores, escultores, artistas con sus bellas obras de arte, y bueno es un ambiente maravilloso. Ahí incluso hemos podido hacer, pues, reuniones de hasta 48 personas, que es lo máximo que podemos eh, aceptar eh, en escuadra, en escuadra todos los eh, las mesas. Y, eh, pues, todos, todos, así se sienten, pues, parte de un equipo, porque están toda la mesa junta en la escuadra. Y quiero decirles qué paquetes de comida tenemos, pero antes que sepan por qué es tan importante la comida, ¿no? Eh, en una, no solamente es el tour, que dices, ay, qué bonito, la integración, la verdad, digo, ya rompimos el hielo, se empezaron a conocer, tuvieron diferentes actividades, eh, varias actividades de integración, bueno, les encantó. Pero les voy a decir lo que ayudan las comidas, y por eso también yo creo que son muy exitosas para las, el cierre de, de ventas con los clientes, ¿no? Pero en, en una empresa eh, también, pues que muchas veces no, no tenemos la oportunidad de ir a, a comer con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Eh, eh, aquí aprovechamos para que todos estemos juntos. Vamos a sentir que, que pertenecemos al mismo equipo pero fomenta la conexión y la camaradería. Y eso lo sabe muy bien la gente de recursos humanos. Porque cuando hay un ambiente relajado y acogedor, eh, se empiezan a fortalecer estas relaciones y eh, se facilita sobre todo la conversación, una conexión social, y eso va a ayudar a construir un sentido de comunidad y pertenencia que eso es lo que deben de buscar pues todos los directores gerentes de recursos humanos dentro de una empresa. no. Eh, luego pas, eh, refuerza la experiencia de equipo. ¿Por qué? Porque en eh, las comidas, y nosotros lo hemos visto, pues comparten sus experiencias, ¿no? ¿Qué me pasó esto? ¿No? Oye, fíjate que eh, yo, yo aprendí esto de, de esta experiencia que tuve, ¿no? Eh, también celebran sus logros. Estas comidas son buenísimas, como les decía, como estos equipos de Mary Kay, para decir, oye, llegamos a, le, a la cuota de ventas, esperamos que el siguiente mes nos podamos volver volver a ver eh, para, para poder eh, llegar a estos, eh, estos resultados, ¿no? También eh, promueve la retroalimentación informal. ¿Cuántas veces no hay como malos entendidos? Malos entendidos. Y, este, y la, la gente no tiene una retroalimentación de su jefe o de sus compañeros. Y, y le dicen, eh, ya en, en un ambiente ya más relajado, oye, es que fíjate, eh, esto me pareció de tu parte. O la verdad, me hubiera gustado que hicieras esto. Y se pueden quitar muchos, muchos malentendidos, mejorar una comunicación, tener una comunicación más asertiva pero también fortalece la lealtad de los equipos. Demuestra una hospitalidad, un cuidado de la empresa por su gente, promueve la relajación, la recuperación. ¿Cuántas veces nos tenemos, estamos llenos de estrés, no? Y, eh, y son los momentos para disfrutar y que van a contribuir al bienestar general de todos, ¿no? Va a reforzar la cultura organizacional, eh, y sobre todo se van a dar cuenta que la empresa sí si tiene un compromiso con la sostenibilidad. Cuántas veces dicen, nosotros ayudamos al medio ambiente, pero los empleados no ven que la empresa haga algo por el medio ambiente. dice ah, no, nos invitaron a un tour en vehículos eléctricos donde nos están dando educación sustentable con el contacto con la naturaleza, pues realmente sí vemos un compromiso con la sustentabilidad, ¿sí? Crear recuerdos duraderos. Y ese punto quiero, que lo, quiero recalcarlo porque… Yo creo que este tipo de experiencias las van a recordar por siempre, sobre todo este ambiente amigable y el buen trato recibido. Y no saben qué motivación, y se los digo por experiencia, que en las empresas que yo he trabajado, cuando el área de recursos humanos o el director se preocupaba por los empleados y tenemos esta experiencia de convivencia, qué bonitos equipos se armaban y dábamos mucho mejor resultado que cuando eh, tenemos un director. Que, que, que no le importaban estas actividades de integración o mínimo de irnos a comer para celebrar algún logro, ¿sí? No saben lo importante que son. Pero bueno, eh, aquí ya tenemos al director de operaciones de COTUR México. Me da mucho gusto que hayas llegado, Hola. José. Pero y, y llegaste justo a tiempo para que nos platiques. Aquí tenemos los paquetes, ¿no? De comida. Para que nos cuentes, por favor. Eh, porque tú eh, eres el que desarrollaste estos paquetes Exacto. con la Jacinta, que la verdad es mi reconocimiento, con el gerente Antonio Villaseñor de la Jacinta, que has, a, 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 yo sé que han hecho un excelente trabajo eh, para darles a todos estos empleados estos paquetes a muy buen precio y sobre todo una comida deliciosa con un excelente servicio. Entonces, por favor, cuéntanos de del paquete número uno para que sepan que después de este tour que la propuesta es que sean entre semana de doce del día tres de la tarde máximo llegar tres y 3 y media por cualquier cosa que se alargue eh, llegaremos a la Jacinta en los vehículos eléctricos cuál sería estos paquetes pues mira antes que nada buenas tardes buenas tardes a todos este al auditorio a los amigos y este y te anticipo una cosita Adivis. hoy es el día internacional o día mundial del medio ambiente. Es el día 5 de junio. Ay, no puede ser que... Ah, bueno, no, gracias por nos, recordarlo. Nos, nos, nos han invitado precisamente a festejarlo allá en Cuernavaca. En ah. cuernavaca Para poner una expo con algún vehículo de, de nosotros. Ah, ha ido el gobernador, ha ido a, a saludarnos claro, el secretario bueno. de, de sustentabilidad, en fin. Entonces, este por eso lo tengo muy, muy presente. Sí, no, muchas felicidades, por favor, el día de día del medio ambiente, por no, cómo se nos podía pasar. Así Gracias, que bravo. gracias al director Eso de operación. Nuestra, nuestra dedicación. Claro, pues también es nuestra razón de ser, estamos aquí para cuidar el medio ambiente. Efectivamente. Entonces, bueno, precisamente, este, pues describes muy bien la parte de que sí eh, tenemos el Tour, el Tour este eh, para grupos, para empresas, que de alguna manera vamos a tener que este adecuar a, a, hacia la parte de de hacerlo entre semana porque precisamente bueno las empresas no pueden disponer de tus días de asueto o días que pasas con la familia en este caso el fin de semana entonces pues derivado de esa parte tenemos que hacerlo en eh, entre semana no de lunes a, a viernes nos pondremos de acuerdo este buscaremos la mejor fecha pero este como bien dices al final vamos a disfrutar de un gran un gran menú de comida son tres menús de comida que tenemos precisamente negociados o platicados con la parte de, de la Jacinta. La Jacinta tiene un sabor de primer nivel. Sí, y deliciosa en... la comida. Yo incluso festejé ahí mi cumpleaños. Ah, cierto. No, y pueden ver fotos, incluso que subí. Y le, no, se los recomiendo muchísimo. ¿eh? Y la música, ¿no? luego ponen. Este, el ambiente. Sí, este, como se llama, imitadores, ¿no? Ah, sí, como sí, Rocío sí, sí, Durca, el Juan Gabriel, Mijares. No, no, qué bárbaro. ¿eh? Sí, un excelente restaurante. Entonces, este, bueno, pues nos ofrece eh, son, son paquetes que no están en la carta, pero si compararas cada cosa en la carta, la verdad es que este, está súper bien eh, el, el, el acceso mediante costo, no. Entonces, bueno, pues el primer tiempo tenemos eh, tenemos tres paquetes. Este es el paquete uno. Entonces, en el primer tiempo tenemos una ensalada, una ensalada jacinta o un jugo de carne o unos tacos gobernador. Ah, que rico. son riquísimos de camarón uh -huh. y ya sabrás, uh -huh. te dan creo que tres piezas. Sí. Los hemos comido. Este, y el segundo tiempo, tenemos ya sea eh, el salmón, salmón ahumado al chipotle, este, una rachera al, al carbón, o el chile ojaldrado, que también es de, de, este, de rachera, relleno de rachera. Entonces, el, el, el chile es buenísimo también. Uh -huh. eh, tenemos un, dos opciones de postre, que es el flan napolitano. El flan de ahí, uh -huh. digo, tú lo has probado. Ay, no, sí. Eh, eh, no es por es nada, pero es el flan de ma, más delicioso que he comido, ¿eh? Me, eh ahí me encanta. Ese sí, flan. combinado con un algo de fresa, no sé. Uh -huh. un, riquísimo, riquísimo. A mí me gusta mucho. Y este, y, o oh, pastel de chocolate, la bolita. Uh -huh. Así lo bautizaron ellos, que es también de la casa. Eh, lleva dos vasos grandes de, de, de jamaica, de naranja... Pues el agua que haya de temporada para ese día, ¿no? Este, tenemos un segundo menú. Uh -huh. este, la diferencia básicamente son costos, ¿no? El primer tiempo tenemos una sopa sopasteca o un fideo seco. Uh -huh. eh, también delicioso. A mí me encanta mucho el fideo porque lo hacía mi mamá muchísimo. Este, el segundo tiempo son las enmoladas de pollo... O albóndigas al chipotle. Qué ricas esas albóndigas. Las ¿eh? albóndigas es lo que te, ¿Te iba acuerdo? a decir. ¿Te Sí, las pedimos. Más me acuerdo de Ajá. esas albóndigas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Te sirven tres. Sí, no, no, pero es con la receta, me estaba contando que es como la receta de la, de, de la abuelita, que, te, que de adentro tienen este huevo, cocido, ah, huevo cocido, pero sí. son enormes las albóndigas sí, con sí, su sí, arroz, sí, sí, sí. su salsa de, de chipotle y tomate. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo te acuerdas Caldillo. de esas albóndigas que te hacía la abuelita, pero muy bien hechas? Sí, sí. No, sí. deliciosas, ¿eh? la verdad. ¿Y el postre, cuál sería? Bueno, aquí el postre es el flan, precisamente. Ajá. Tenemos la parte del flan. Este. Eh, flan de la casa o el pastel de chocolate, o el ¿no? Pastel de chocolate, chocolate. de la vuelta. Ajá. Sí, generalmente eh, siempre le van a dar prioridad a la parte del flan, ¿no? Para estar listos ahí con el con el tema del número de personas que llevemos. Igual los dos vasos de agua los tenemos y viene el menú especial 3, que en este caso es este un primer tiempo que es un caldo cantinero, que es eh, un caldo de pollo con verduras muy sabroso. Eh, tenemos de segundo tiempo unas enchiladas verdes rellenas de pollo. Eh, bueno, llevan queso, crema y, y cebolla. Y de postre una rebanada de pastel de la abuelita. Uh -huh. Tus dos vasos de agua, igual, normal. ¿no? Entonces tenemos tres, este, tres paquetes eh, comprometidos precisamente para poder cerrar el tour de manera padrísima con la convivencia que se requiere. Y de alguna manera, pues sí, este eh, hacer una experiencia completa, ¿no? Es una experiencia eh, post cultural, divertida de compromiso con tu empresa y al final, pues también sí. culinaria, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Me doy cuenta, pues es que es para cualquier presupuesto. Si se dan cuenta con estos sí, paquetes, claro. es como que el, el triple A, el doble A y el A, ¿no? Entonces el triple A sí que es para pues, empresas que tengan mayor presupuesto, ¿no? Pueden, este... Corporativos. Corporativos no sé. que dicen, ¿sabes qué? Aquí el... El, eh, la verdad está súper bien, puede ser salmón o arrachera o chilo jaldrado Tu consejo de... Tu consejo de, de administración, eh, tu directivo, sí, 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 sí. digo aquí les vamos a dar este tip, este menú Pero dicen no, sabes que es más eh, algo medio, ¿no? Nivel gerencial, ejecutivos, normales Ah, Rarísimo. pues el, el, el uh -huh. especial número dos, ¿no? Que además ya lo hemos dado me encanta bastante ese. Y, ese, y ese, ¿sabes que Ese me gusta porque es un precio pues intermedio y además eh, nos damos cuenta que a todo mundo le, le sí, gusta, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad sí. está muy bien, muy llenador, eh. Qué bárbaro, verdad que no te más, sí, no necesitas más. Sí, Y la verdad es que muy, pues muy ricos los sabores, porque son de chef, ¿no? Todos estos platillos. Y es comida mexicana. Y, comida, y ya si tienes un presupuesto pues más reducido, pues te vas con el menú especial 3, que es donde están las enchiladas verdes, ¿no? Y rellenas de pollo, queso, crema y cebolla, que la verdad está bastante bien. ¿no? Pero se pues, lo puedes dar, si no tienes tanto presupuesto, dices: Pues a todo mundo les voy a dar las enchiladas verdes con claro. su caldo de pollo y su rebanada de pastel. Uh -huh. Y quedas muy bien. No, no pero ¿no? quedas muy bien. ¿no? no, muy bien. Y además, un lugar, bien. un lugar buenísimo, te digo, de los mejores sí, lugares sí, aquí sí, en San sí, Ángel. Sí, sí. Excelente servicio, acomodan la mesa como tú lo quieres, ¿no? Y también te dan hasta tu espacio, te puedes decir, oye. Yo quiero este espacio porque voy a dar la bienvenida o el director va a dar la bienvenida y vamos a entregar estos reconocimientos o vamos a ver, a, a decir los objetivos de la empresa, no o tantas comunicaciones que se tienen que dar que a veces no se pueden o no es lo mismo que las den en Zoom a que digan vamos a tener una comida para después de un tour para dar a conocer no sé los objetivos de la empresa o hacia dónde vamos. Y los podemos ayudar en todo eso. Sí, inclusive eh, pueden festejar el cumpleaños de la empresa, ¿no? Porque muchas veces se festejan algún algún aniversario, algún triunfo, algún alguna meta conseguida y este y se permite que puedan llevar su pastel, ¿no? Entonces este, lo adornamos ahí con esas. Picha para arriba. Ah, Bien, sí, es cierto. No, o día, ¿o ¿qué te parece que el área de recursos humanos diga, a ver, cada mes vamos a hacer esta comida, este ¿dónde vamos a.? Para, todos los cumpleañeros. Todos los cumpleañeros del mes de mayo. Ponle cada dos meses. Cada dos meses o cada sí, tres claro. meses. Pero la gente va a decir, oye es ¿qué, qué buena onda, que no nada más eh, por Zoom me festejaron, ¿no? Sí. Porque muchos ya ves que están, <laughs> les decía que están en home office, que ya es demasiada tecnología. Claro. Y oyes, sí, vi con mis compañeros, mi jefe estaba ahí, me celebraron con mis otros compañeros, ¿no? Platicamos. Entonces, esa camaradería, ¿no? Que también se necesita en las empresas. Claro. ¿No? Eh, ¿Cuánto ayuda, ¿no? A que una empresa la verdad sea más productiva, más eficiente, eh. ¿no? Y, y yo quería preguntarte, porque pues yo sé que muchos años tú trabajaste en el banco, ¿no? Uh -huh. Y eh, le estaba dando pues algunas, algunos ejemplos de lo importante que es la integración de equipos, ¿no? Eh, y también, pues, que nos cuentes, ¿no? Alguna experiencia de que tengas de integración donde ustedes pudieron en el banco conseguir esos objetivos, porque pues si tú sobre todo que estabas en el área de sistemas, si no tenían esa comunicación, pues la verdad no iban a alcanzar sus objetivos. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Yo ahorita les estaba poniendo el ejemplo de marketing y ventas, que la verdad no nos hablábamos para nada. Y <laughs> y, y, y tienen que ver, o sea, sí se Sí, pero hay luchas de poder o de sabes que tú claro. haces tu parte y yo hago la mía, así que, así que tú te metes en mi área, yo no me meto en la tuya, pero si no había comunicación, no, no generábamos los prospectos adecuados para el área de ventas y nos echaban nosotros la culpa, ¿no? No, por ejemplo, si festejábamos el día de la secretaria y hacíamos ese tipo de convivencia. A ver, ¿y cómo De gerente para arriba, Ajá. los que teníamos secretaria, teníamos que eh, estaba el, el, el funcionario o la funcionaria, uh -huh. que en ese entonces éramos casi todos hombres, y, y la secretaria. El funcionario de la secretaria, el funcionario de la secretaria y así en una mesototota, ¿no? Entonces, este, eso era muy padre porque eh, estás festejando a todas las personas, todas las personas son importantes en el, en el, en el engranaje, de engranaje de todos los procesos que tiene tu, tu institución, ¿no? Para claro. poder llegar a sus, a sus fines, ¿no? Este sí, esa, esa parte fue importante. Y otra, me acuerdo muy bien, sí, cuando me dieron la subdirección de sistemas este fíjate que eh, tuvimos una pues como una convivencia un, un, un tipo curso acerca de las de, de cómo debes porque lo primero que tienes que hacer para un sistema es ir a visitar las áreas donde lo vas a implantar ¿no? Uh -huh. y entonces tienes que ver las las este eh, pues las conveniencias o, 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 o quién lo va a recibir cómo lo va a recibir cómo operan cómo va a operar qué cuidados debes tener, en fin, para meter un nuevo sistema, una implantación de un sistema. Uh -huh. Entonces era sorpresivo porque la gente no se esperaba. Entonces llegaban dos analistas, supuestamente. Ah, ya llegué aquí la, al área de donde guardamos todo el, y controlamos las, este, los almacenes, ¿no? Entonces, este, se, se daban de topes porque llegaban y se, te encontrabas un cuate así, este, con el periódico, el esto, ¡ah! pues ganó la América! de aquí ah, a la secretaria, Ay, ¿no? No, sí, ¿cómo ¿Que, ¿Que vienen aquí? Ah, no, pero ¿cuánto le pusiste de apuesta? Ay, tú vas al Chivas. No. Oiga, señor, pero es que queremos este... No, 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 no. Ahorita lo vemos. Oye, pues ir tú, este... Ya trajeron los sopes. Y así, o sea, dificilísimo se lo ponías y no la lograban, ¿eh? Ajá. No la lograban y hay gente así Ajá. en las áreas. Entonces, este, y después, bueno, ya nos fuimos a comer y todo eso, pero fue la bienvenida para toda la gente que llegó ah, a la parte de sistemas. Estuvo estuvo muy padre. Ay, no. Y nos lo organizó Systemation, Ajá. un curso que se llama Systemation de IBM. Ah, mira. Sí, sí, sí. sí estuvo buenísimo. Sí. Ah, buenísimo. Sí, oye, no, no, qué interesante. No, la verdad, y también fíjense que, bueno, yo también trabajé en IBM. Y la verdad IBM, no saben cómo fomentaban esos cursos, pero también esas salidas a comer con tu uh -huh. equipo, con tu jefe, no sí, los eh, viernes, jueves, qué importante era, eh, porque ya conocías a tus compañeros en otro ambiente y ya había más confianza, pues para cualquier cosa, ¿no? incluso para pedir ayuda o decir, oye tengo esta duda, o ayúdame con este, esta situación, cómo ayudan ese tipo de, de comidas, ¿no? Y por cierto, también este hoy vamos a festejar este eh, nuestra entrega de nombramientos en Canaco, entonces más tardecito tenemos por ahí un evento, comida, para este pues, recibir esa parte de nombramientos y atender las necesidades de nuestras, ah, claro. de nuestras Exactamente. áreas. Exactamente. ¿no? Con mucho gusto. Tanto José vosotros. y yo estamos como directores de turismo de Canaco, yo la alcaldía de Coajimalpa, José en la alcaldía Álvaro Obregón. Este, y la verdad pues nos encanta todo esto de promocionar el turismo, de hacer todos estos paquetes, ¿no? de llevar estas alianzas estratégicas pues con los diferentes eh, restaurantes no tiendas de artesanías, cafeterías, cantinas, iglesias, museos así hemos hecho una comunidad muy bonita allá en San ángel que queremos replicar. En otras partes de la, de la Ciudad de México, donde también estamos dando, ayudando en la parte de la educación sustentable, porque pues metemos mucho toda es. esta la parte de la ecología, y recordando que hoy es el Día Mundial del, del Medio Ambiente, eh, yo les pido que reflexionen qué cosas están haciendo para ayudar el medio ambiente y dejar eh, a las futuras generaciones pues, un mejor planeta, ¿no? Porque eso es lo que les vamos a dejar. Qué, qué, qué calidad de agua, qué cantidad de agua. Eh, cuánta energía, cuántos recursos, cuánta basura, no. Entonces tenemos que pensar en todo eso. Sale y eso es, una, una, es un granito de arena de lo que hace Ecotour, teniendo vehículos eléctricos y dando todas esta, esta conciencia ecológica en estos tours que damos. Y bueno, pues José, hemos llegado ya al final de nuestro eh, de esta transmisión, así este así es. programa. Pero decirles a todos los que les interesen estos paquetes de Cotour para Empresas, sobre todo que los hacemos entre semana, contáctenos, les voy a dejar mi celular, yo soy la maestra Sochi Garibay, 55-42-49-81-23, ¿no? Eh, se los repito, 55-42-49-81-23, les mando toda la información de los paquetes, los precios y eh, recuerda también también nos pueden mandar correo a Corpo transporte arroba arroba gmail. ¿Ah, sí? todas las empresas ah perfecto sí corpotransporte@gmail.com y recuerda eh, síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok arroba Ecotour México y disfruta viajar y cuida el planeta nos vemos el próximo jueves <laughs> síguenos en nuestra página web ecotourmex.com y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, arroba Ecotour México.